Hola, ¿qué tal, amigos de Hablemos Béisbol? Gracias, como siempre, de sintonizar estos videos a través de Instagram y YouTube. Me encuentro aquí frente a la estatua del primer inmortal de Cooperstown, dominicano, por supuesto, Juan Marichal, Juan Antonio Marichal Sánchez, que aquí vemos la placa, el escudo de la República Dominicana, y Marichal, que nació un 20 de octubre de 1937 en Laguna Verde, eso pertenece a la provincia de Montecristi. Y Marichal militó casi toda su carrera en Grandes Ligas con el conjunto de los Gigantes de San Francisco. 6 temporadas de 20 o más victorias, 1 partido sin hits, sin carreras. También tuvo la oportunidad de participar en una serie mundial y ganó 242 partidos en toda su carrera de Grandes Ligas y completó 243 juegos. Impresionante la carrera de Juan Marichal, que fue inmortalizado en 1983, siendo el primer dominicano en la historia en ser inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown. Esta estatua se encuentra frente a la explanada principal del Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Hoy, un día después de haber terminado la Serie del Caribe 2022, que fue un éxito rotundo. Así que hasta aquí los voy a dejar con la estatua de Juan Marichal en Hablemos Béisbol.